He visto lo que la fama y el dinero puede comprar, pero prefiero la felicidad. La amistad no se compra. La mía no está en venta. Puede que no te guste lo que digo, pero pon atención. El dinero no compra la felicidad, pero la belleza hace todo más fácil. No te confundas, hay espinas en esta flor. Nací para ser un ángel, pero la vida me ha hecho dura. Dejé mi jaula de oro y ahora todo el tesoro es mío. Fui presa de mi pasado y ahora soy dueña de mi futuro. No le notas en la cara, se le nota lo enfermo en la cara. Bueno, y luego dicen que yo estoy loca, güey. Ella debería, en verdad. No, son de Raquenel. Raquenel se le nota en la cara. Que la de, sí, que está enferma también. No, sí, yo ni he tenido. Eso debe ser ninfómana. ¿Una qué? Ninfómana. O sea, que le gusta mucho el sexo. Podrás hacerte 1000 cirugías, hacerte todo lo que quieras, pero quiero que cuando te veas en el espejo, sepas que lo que llevas dentro está podrido. Entonces, te dije, juntarte con esa gente que deporta gente. Tú escuchaste lo que nos dijo Jorge Reynoso de ella. Estas mujeres ya me están haciendo llegar a mi límite. Si no hubiera estado músculo, ¿sabes qué hubiera hecho la señora? ¿Qué hubiera hecho? Ahorita, ¿tú la viste? Sí, se puso ¿qué hubiera hecho? Se puso como una fiera. ¿Qué hubiera hecho? Porque no aguanta que se le diga lo de Doris Mar, porque no aguanta que se le diga sus verdades. ¿Qué hubiera hecho? Me pega, güey. Mira, ahorita se va a poner a gritar como Ravalet. Vela, vela nada más. Ya estas viejas chiquirrucas me tienen hasta el cucufacto. Ya no puedo más. Soy yo, querida, periodista, y no soy encueratriz como tú. ¿Periodista? ¿De dónde? ¿De qué universidad? ¿Sabes qué nos dijeron? ¿De la universidad, en eso, o el código tú? Bueno, nos dijeron que andas de cabaretera ofreciendo tus servicios en Guadalajara de Jorge Doris Mar. A mí me dijeron que este güey te lo amiga, lo siento. Una de las cosas que más me enojan en esta vida es la cobardía, la falta de ovarios. Ubícate. O sea, todo lo que me dijiste de puta no va a decir sí. Es un p***o. No me pegues. Aquí no estamos ahorita actuando. No estamos actuando. Pobrecita de ti. Te va a ir bien mal. Está realmente enojada. Del mar y no te preocupes. Está bien. Buongiorno, señores, principesa. Estoy muy contenta de que Lucelva venga. Me parece una mujer muy interesante. ¿Qué? Voy a hacer una fiesta en mi casa. Ah, ¿en tu casa? Bueno, no en la casa donde estoy ahorita. Me acabo de comprar una casa en Bel Air. ¿Y ya te crees que...? No tienen las vistas que tienes tú. No, porque... Pero cuesta 50 veces más cara que esta. Pero tiene su historia esta casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque allí vivieron grandes personajes. No sé si sabes quién fue Johnny Carson. Claro. Ok. Johnny Carson hacía fiestas impresionantes en esta casa. Elizabeth Taylor. Ah, capaz que nos aparezcan los espíritus de esta Igual, gente. Yo creo que andan por ahí. A mí, mientras que no me aparezcan espíritus de otras personas, porque yo quiero saber la lista de invitados que tenemos. Bueno, Elisa no ha entrado todavía, así que no tengas miedo y no se te va a aparecer. ¿Cómo no ha entrado? Elisa no conoce mi casa. ¿Tienes miedo que se te aparezca algún espíritu de alguien? No, lo que me preocupa es que se aparezca en persona, no en el espíritu. Por el espíritu no les tengo miedo, le tengo miedo a sus actitudes de repente tan locas. ¿Vos la has visto esa loca o no? Sí, sí la he visto. ¿Y? Nos han hecho mierda.
¿Sabes que yo no me divierto? Mientas. Yo me divierto con mira ella. Mira cómo te reís, boluda. Estela y yo tenemos diferentes opiniones sobre Elisa. Conmigo se ha portado muy linda y no tengo por qué pensar diferente de ella. Sí, hasta que te dejes de divertir un día, porque así pasa con ella. De c*** de risa, terminas c*** de palo. Particularmente a ella la conozco, le gusta humillar a la gente y yo la verdad que ya estoy muy vieja para eso. Si yo voy a tu casa, es para pasarla bien. Pero cuidado, porque yo creo que tirar la piedra y esconder la mano, ir a un lugar a reventar a la gente, después cuando tenés la gente frente de a uno, no te atreves a enfrentar las situaciones. Si vamos a hablar de hipócrita, ella es una hipócrita. Yo, ojo, yo con Elisa me río mucho. Ya la encuentro que es un personaje único, pero es loca. Yo sé que ella se enoja porque yo digo que es loca, pero realmente lo que ella demuestra es que no está bien de la cabeza. Un día está acá, otro día está acá. Un día te cagas de risa, otro día te caga palo. Otro día aparece la Elisa buena, otro día aparece la Elisa que quiere construir cosas con las manos. Lo único que yo veo que construye es mierda. A como yo he convivido con ella, no la siento que ella tenga... ¿Y qué pasa si pasa? ¿Qué va a pasar? Porque yo no me quiero ir de la fiesta. No, y no te vas a ir. Porque igual si sale con sus cosas, tú y yo le enseñamos dónde está la puerta. O sea, a cualquiera. A cualquiera. ¿Qué onda, mi amor? ¿Qué onda, mi cielo? Quiero contarle a Pepe del desagradable encuentro que tuve ayer con Celucici. Ayer me venció el sueño y no lo pude esperar. Ay, mi amorcito. ¿Qué pasa? No sabes, en verdad. Lo que me pasó ayer estuvo, pero... ¿De qué? ¿Qué? Terrible, terrible. ¿Con las niñas o qué pasó? No, mi amor, andaba con Dulcelva y me pidió que la acompañara a visitar a Mari Boquitas porque tiene pulmonía. Ah, qué mala onda. ¿Cómo está? Imagínate, la que no está bien soy yo. En serio que no lo puedo creer. Yo estoy tratando de meditation y calmation, pero ya estas viejas me tienen al límite. Y le llevamos el pastelito, las flores, y pues ella estaba en su casa ahí con Sisi. Pepe, hasta puta salí. ¿No sabes? O sea, me dijo... ¿Quién? Sí, pero yo la he visto 3 veces en mi vida, mi amor. Lo que yo sé de ella, mi amor, lo sé porque está en las redes sociales. A lo mejor hemos tenido amistades en común que han opinado. Yo a ella no la conozco. Ella a mí no me conoce. Sí, ya traía un problema que me había contado con esta Lucelva. Entonces yo dije, ups, aquí se va a armar una. Y no, haz de cuenta que entre ellas no había pasado nada y yo ya vi cómo ella mandada, no sé... de qué manera le pueda beneficiar a Sisi, que tiene una carrera. Digo, que le he dicho cabaretera, pues es una persona que canta, baila, que se desnuda. Es una... Digo, eso no es ningún pecado, ¿no? Exacto. Es algo muy digno, ¿no? Claro. Es un trabajo. ¿Por qué se te agredió? Pues de repente, por este texto que te voy a mostrar. ¿Traes tus lentes? No, no traigo. Bueno, a ver si lo alcanzamos a leer. Lo tomé del teléfono de Lucel. Ok. Dice, gracias a todas que pudieron venir. Entiendo las que no pudieron. Ya vuelve la señora Elisa. La ignoraré. No pelearé con ella porque eso es lo que quiere. Pero si te la agarras, sí, pues yo encantada. No, pues sí, se las está echando ahí encima, ¿no? Dice, Vicky, hermosa, tú puedes. Sí, se las está echando ahí encima, ¿no? Dice, Vicky, hermosa, tú puedes. Imagínate, Pepe. O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué Rosy es así, mi amor? Una persona estudiante de la Biblia, dime, estar haciendo motín para que agredan a una persona. Pues habla con ella. Me queda claro que es una realidad el texto que Rosy Rivera les envió a sus empleadas montoneras. Estas viejas quieren acabar conmigo. Arregla las cosas, habla con ellas. ¿Cuándo vas a poder verlas? Mira, Lucelva me invitó a una fiesta. Van a estar ahí Estela y va a estar ahí Rosy.
Mi intención es ponerles un alto en seco a estas viejas montoneras. En verdad que si no lo hago, me va a ir como el año pasado. Estas viejas se llevan grueso. Me quieren pegar. ¿Me puedes venir conmigo a la fiesta? No. Le voy a decir a Mayeli. Lupillo, ¿cómo anda? Lupillo va a estar conmigo, va a ir conmigo a algo de la televisión. Ok, entonces le voy a decir a Mayeli a ver si está libre y que me acompañe. Igual Lupillo, antes de que pase al programa, puede dejar a Mayeli. A lo mejor. Ellos ya saben, no sé. Ok, mi amor, ya está. Oye, ¿y entonces Raquel todavía sigue enferma? Mira, yo la vi el otro día, todavía estaba muy mal. Me platicó Estela que seguía... Igual Estela lo cuido, no sé si supiste. Sí. Yo hablé con ella, pero me dijo que ya se sentía mejor. Pero eso ya fue hace como, no sé, una semana. Vinimos a comer las chicas y yo, y me da mucho gusto porque vamos a ver a Raquel después de tanto tiempo que no la hemos visto porque estaba enfermita. Bueno, y luego entonces fuiste y ya está mejor. ¿Le platicaste de la fiesta? No. ¿Por qué? No, porque pasó algo bien feo. ¿Qué pasó? Bien feo. Algo. ¿Qué? Que ahí estaba Sisich. Fue una imprudencia mía llegar sin avisar. No, o sea, ¿cómo? ¿Por qué no le avisaste? Elisa. Y Sisi y Elisa no se llevan. Hola. Hola. La pobre de Raque, después de que lleva como 3 semanas enferma, le salen con esta cosa. ¿Qué mujeres tan inconscientes? De verdad. Me extraña de Lucy que sea partícipe en esto. Primero, yo pido una disculpa porque me la paso pidiendo disculpas con todas ustedes. Pero esta disculpa, te llegué sin avisarte. No tienes que pedirme disculpas de haber llegado a mi casa. No, es que no. Sí, pero... Te agradezco que hayas llegado. Quiero entender que la visita era para ver mi salud. O sea, para ir a visitarme por eso. Entonces, no tengo nada que disculparte, mamacita, por Dios. ¿Qué pasó, por favor? No entiendo. Entramos nosotras. Deja que te diga. Espérate, entramos nosotras. Yo veo a Sisi ahí. Y ustedes saben que cuando Sisi y yo estamos juntas, algo pasa. Sí. Yo traté de irme en buena... onda, le dije a Sisi, mejor yo me retiro. Sisi se para y empieza a gritar, como corriéndome. Me voy por mi cuenta, no por mi, porque me corras. Allí empezó Elisa a gritarle. Pero si ni tenía Belén el entierro. Cosas que bueno, es una cabaretera. Sisi le dijo a Elisa que ese cholo que traía es amante era de Elisa. Amante. Y que fue el papá del hijo que ella estaba esperando o algo así. ¿Qué? Yo no sabía que estaba... Sisi le dijo cosas muy ofensivas a Elisa, pero Elisa también le dijo a ella. Dejemos el tema a un lado. ¿Sabes para qué te invité? ¿Para qué? Porque quiero invitarte a una fiesta que voy a tener. Ay, mamacita, no te, te agradezco. ¿Cuándo es? A ver. Porque no sé si tenga ganas de ir. Es algo bonito. Compré una casa en Bel Air y quiero hacer una fiesta de inauguración. Quiero regalitos para niños enfermos. Juguetes, okay, ropa, okay, para un hospital, okay, para niños Pampers. Okay. Es para adornarle a un hospital de niños enfermos. Ah, qué bien, ok. Ok. Uh-huh. Quiero invitar a las chicas a la fiesta que voy a tener en mi nueva casa. Espero que todas vengan y no me fallen. Okay. Gracias por invitarme, tú sabes que... Tú sabes que yo te quiero mucho, tú sabes que no pasa nada. Si me siento mejor, porque luego las fiestas... ¿Es en la noche, supongo? Sí, va a ser. Ese es el problema. Yo ahorita con esto, salir en la noche está... El aire que ha estado frío últimamente, pero bueno, yo cuando me mandes los datos te mando a avisar. Si tienes miedo... Gracias. Llamas al 911 o no sé qué y te contratas su manura o algo. Sinceramente, yo tengo miedo de cosas mucho más... Elisa no tiene ganas de atacar a nadie. Eso que les tiene miedo claro. A amigas que de repente se les salen salen las cabras no. Y se vuelven locas. Lo último que yo quiero presenciar en esta vida es un pleito más entre estas muchachas o entre lo que sea. A comer ya, por Dios, ya. Adiós, ya. Ver, ya. Goodbye. Next. Salud, mami. Next. Salud por la amistad. ¡Qué guapa te ves! ¡Ay, wow, amiga, tú también!
Hoy es mi fiesta y estoy muy emocionada porque vienen todas las chicas, excepto Sisi, por supuesto. Oye, qué bonito te quedó todo, Lucy. ¿Sabes lo que más me encanta de esta fiesta? Que si te fijas, todas nosotras las latinas somos las que resaltamos aquí y los meseros somos americanos. Sí, güey. Se invirtieron los papeles. Justicia divina. Gracias. Tengo ganas de que vengan todas. Gracias. Ahora sí, salud. Salud. Porque esta casa sea un hermoso hogar. Sí, para que todo nos salga bien. Para torear a las... caballonas. A las caballonas. Brindemos y crucemos los dedos para que no haya peleas. Eso sí, la que se pase, se me va. Vamos a reunir muchos juguetes para los niños. Vamos a platicar bonito, como todas unas grandes señoras que somos. Y Sandra. Y no va a pasar nada. Mientras no venga Sisi, no va a pasar nada. Sí, porque eso es lo que no va a pasar. Okay. Ya va a venir. Hola. Ahora, si por algo llega... ¡Hola, Rosy! ¡Hola, Rosy! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué guapa! Buenamente. ¡Qué guapa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué wow. lata con esto! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien y ustedes? Estoy feliz por Lucy. Una casa nueva. Estoy segura que va a ser hermosa. Pero no sé si quiero estar en una casa hermosa con compañía tan dramática. Rosy, ¿ya arreglaste tu situación con Estela? Sí. ¿Sí? Ah, sí, ¿ya sí, te arreglaste sí, con Estela? ¿Está todo bien de vuelta? Sí. ¿Cómo fue? Yo no me entero de nada. Sí. Bueno, platiqué con Vero sobre varias cosas y luego platiqué con Sisi y Sisi se había sentado con Estela y me hizo ver que tal vez las dos tuvimos errores y creo que sí. Y Estela me llamó. Oh, no, Sandra. Me citó. Platicamos y sí. Gracias a Dios nos pudimos arreglar. No valía la pena que estuvieran enojadas. Sí, no, la extrañaba muchísimo. ¿Iba a venir Estela, verdad? No creo. ¿Por qué? Está malita. ¿Soy yo? Sí, soy yo. Para llevar al hospital. Pero me pareció un bonito detalle que haya pedido que en vez de traerle un regalo a ella, que lo tiene todo, obviamente, pidió que trajéramos regalos para llevar a una fundación que ayuda a niños enfermos. Pero la verdad, Rosy, es que hay que reconocer una cosa, que el cuerpo que tú tienes no se puede hacer con cirugía. De acuerdo. Así es que si un doctor lo puede hacer, que nos diga, para ir con él. No, bueno, si a ustedes les molesta por 2 meses, pero no cuánto hace ya, Rosy, que estás años con ese cuerpo. No, ¿de qué, amiga? Casi un año. Casi. Casi un año. O sea, si no me acuerdo, mira que si me voy a acordar yo toda la vida. Que si le di un empujoncito que hoy en día... Sí, me ayudó, qué bueno. Me ayudó. Pero la decisión fue Rosy. Ella fue la que dijo, estoy cansada. La disciplina. Yo la he visto a Rosy tomándoselo a usted de perejil, ¿no? Yo nunca le dije textualmente eso. Sí, reconozco que le dije, oye, porque la vi comiendo galletas. Punto. Y ahí la que le dijo todas las barbaries fue Lisa y yo me quedé con cara de what, pero ay, mira, no volga, ya, entonces, por favor, ni lo traigas, eso ni lo fue traigas. Eso fue un tipo de bullying lo que te hizo, como lo que me hizo a mi Sisi. Hablando de bullying, necesito hablar con vos, por favor. ¿Conmigo? Sí, necesito hablar con vos hablando de bullying. ¿Por qué te pones como maestra de escuela? Porque realmente me acordé de algo que de bullying tiene mucho que ver. ¿Podés venir, por favor? Perdón, chicas, necesito hablar con Victoria. Por favor, no empiecen a pelearse. Están en mi casa y no quiero peleas aquí. ¿Por qué estás diciendo que los textos que me está mandando el padre de mi hijo, que no son amenazadores, que no son molestos? 120 mensajes de texto de Pablo Montero en un día no es una amenaza. Bueno, te lo digo aquí en tu cara. Eso no es una amenaza. Es una, o sea, es yo normal, no leí, yo no voy a decir que vi una amenaza. 120 mensajes de texto. Escucha, Sandra, yo no voy a decir que vi problema. Una amenaza es cuando problema. Yo no la vi. O sea, ¿cómo vos podés llegar a pensar que no es una amenaza? He hecho todo lo que está al alcance de mi mano para ayudarte. Te he defendido y me estás reclamando que yo no soy tu amiga. ¿Y que no estoy de tu lado? ¿Qué te pasa? No me interesa. ¿Sabes qué? Eso es una lo que me duele. Repito, eso es lo que me duele porque estás tergiversando las cosas. Se yo te mostré... Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo sé muy bien cómo se dice. ¿Y sabes lo que sé? Sé lo que es ser buena amiga y sé lo que no es ser buena amiga. Y vos no tú estás no siendo, estás buena, siendo amiga. Buena amiga. No estás tú siendo no buena no amiga conmigo. Yo sé que todas tienen algo contra Elisa. Todas, todas. Igual yo. Un rato soy su amiga, otro rato no soy su amiga.
Pero como ella se da cuenta que realmente yo soy la única mujer que le hace caso y le dice las cosas como son. No sé, Lucy. Yo lo único que te puedo decir es que cada quien cuenta cómo le fue en la feria. Y entiendo también que algunas tengan problemas o situaciones con ella por cosas que han pasado. Y bueno, si tú te sientes cómoda con ella, pues adelante. Yo me siento cómoda con todas. La única que tengo un problema que no la necesito alrededor mío es a Sisi. ¿Por qué? ¿Por la energía y por la actitud? ¿Sabes qué? Es una energía negativa. Uh-huh. Elisa tiene algo de eso, pero Elisa es cómica. Sí. Te divierte. Y si realmente te sientas con ella a platicar, tiene lógica lo que dice. Tiene lógica. Mira, yo no estuve... Yo sé que me echas unos ojos de que estoy loca. Rosy se nota que está molesta conmigo. No lo disimula para nada. Pero pues ni modo. Elisa también es mi amiga. Yo no estuve con ustedes. A mí no me gusta que me usen como basurero. Porque cuando alguien viene y te echa basura, te está diciendo, tú eres una basura, un basurero, y voy a echarte toda esta basura. Y a mí no me gusta. A mí no se me hace nada lógico. A mí no, o sea, no me gusta. So. Y ya me enfadó este tema de Elisa. Neta, ya. A ver, no, yo te quiero. Creo que mejor me voy. Creo que mejor me voy porque no me la estoy pasando bien. I'm so sorry, Lucy. La fiesta muy bonita, los niños muy bonitos. Yo no les traje mi regalito, algo pequeñito. Pero yo ya me voy. Me aburre mucho los pleitos. I'm sorry. Creo que no es mi lugar. Ay, amiga, qué bella tú, como siempre, amiga. Bueno, aunque nuestros abrigos sean de mentiritas, pero lo importante es que nos vemos bellas, ¿sí o no? Sí. Hey, guys. Is it Tiora? Black one? Sure, do you have your ticket? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Rosy, ¿que me vas a demandar? Te estoy diciendo algo porque tengo pruebas. ¿Cuáles cicatrices? Pues lo que hiciste para bajar de peso. No tiene nada de malo. Yo me he hecho cirugía de aquí para acá. No pasa nada. Usted está muy ¿Por equivocada. ¿Por qué estás engañando a la gente? No estoy engañando a la gente. Ahí está la carta del abogado. Ay, mi amor, no muchas gracias. Ok, pero no te vayas, Rosy. Adiós. Digo. ¿Y ahora esta vieja petacona me deja esto y se va? Óyeme, no, mira. Métaselo, muchacha. En la carta del abogado, si te hiciste toda, Rosy, no pasa nada, pero lo malo es engañar a la gente. Voy a dejarlo todo en manos de Dios y mis abogados. No quiero quitarle ningún centavo al señor Pepe, pero ella tiene que saber que sus acciones tienen consecuencias. Rosy, ¿por qué te vas? Mira, acá está Mayeli. Te la traigo para que veas que si te quieres arreglar con tu familia. Rosy, ¿por qué te vas? Rosy, ¿cuál es el problema? Si me estás dando una demanda, se quiere arreglar con su familia, aquí le traigo a su familia, ven. Rosy, ¿por qué te vas? ¿No te la pasas diciendo en los medios que quieres arreglarte con tu hermano? Te está diciendo su esposa que aquí está. Es el momento. Lo que pasa es que tú eres puro bla, bla, bla. ¡Que ahí viene Lupe! ¡Para que te arregles, Rosy! ¿No que quieres arreglarte con tu hermano? ¡Aquí viene Lupe! ¡Rosy! ¿Por qué te vas? ¡Aquí no pasan camiones, Rosy! ¡El carro, el valet parking está de este lado! Si no quiere, no la puedes obligar. ¡Come on! ¡Let's go! ¡Vámonos! Bueno, ¡vamos! ¡Chica! ¡Bueno, te sientes! ¡Ah! Me pegó la gana de tomarme un trago, ponerme borracho y de jalar la banda. Señoras, yo sé que muchas de ustedes andan calientitas, pero aquí yo siempre tan detallista les traigo algo para ver, no tocar. Meño Lugo. ¡Ay, la hija del Pirurris! ¡Guau! La misma que viste calza Ay, grande. No. Se oye bien, que hasta los vecinos ya se respetaron.
Lucelva, mi amor, muchas gracias. Felicidades. Hola, Vero. A ver, déjenme les presento a mis amigas. A ver, es la señora Mayeli, Mayeli Rivera, okay. Hola, ¿cómo Lupillo. Mis amigas, es Meño Lugo. Platícales cómo estuvo la aventura. Mi amor, te dije que te iba a traer una sorpresa, es Meño Lugo. ¿Te acuerdas que te dije que te iba a traer? ¿Es para mí? Ah, es sorpresa. Claro, mi amor. Así que arránquese, mi rey. Aseguro que Verónica se va a quedar con el ojo cuadrado. O sea, porque ella no tiene ni idea qué onda con la música regional mexicana. Bueno, cuando menos eso parece, güey. Quiero decirte lo que siento cuando te veo. No encuentro la razón. ¿Ya? Quiero pasar una noche prohibida y aunque sea un momento, unir nuestras vidas, sentir que tu boca humedece la mía, mirarte a los ojos, notar la alegría que tiene tu rostro y así todo el día amarte más. ¡Ay, qué bonito! ¿Te gustó la güerita? ¿Algo, algo? Tuyo también. Pero te voy a decir una cosa. Si tú quieres con ella, tienes que pedir su mano a sus amigos. Yo te voy a adoptar, amiga. Aunque estés muy peludita, yo te voy a adoptar. Meño, te queremos. Con mucho gusto, la verdad. Salud. Muchas gracias, ¿eh? Hay que hacer un brindis. Beso. Beso entre Sandra y Meño. Oh, beso. Beso. Ándale. A ver, ¿no le pregunto? ¿Meño está casado? No, no es soltero. No, ¡Meño, suéltala, suéltala, suéltala! ¡Qué bien, amor! Mi amor, estoy súper enojada. Esto ya llegó a un límite. O sea, ya estoy hasta acá. ¿De qué tú estás hablando? Tranquila, ¿no fuiste a dejar a las niñas? Sí, mi amor. ¿De qué vienes así? Tranquila, tranquila. ¿Qué onda? Mi amor, después de dejarlas me fui a manejar para relajarme un rato, mi amor, pero no puedo bajar este coraje que tengo. ¿De qué? ¿Sabes qué es lo que va a pasar si no pongo un alto? Te van a hablar y me vas a recoger de un hospital, mi amor. No sé de qué me estás hablando. A ver, ven. No, esto sí de verdad no tiene madre. Acabo de colgar con Ruquelva y me dice que se va a ver con la señorita Laura. Mi vida corre peligro y tengo que actuar. Bueno, mi amor, mira, en la fiesta de ayer de Lucelva, ¿ok? Yo fui, como te dije, pues para hablar ya de frente, porque esta situación ya está rebasando los límites. ¿Hablar con quién? ¿Hablar con quién? Para hablar con Rosy y para hablar con Estela Mora. Uh-huh. Llego y lo primero que veo en la puerta es a Rosy y me entrega una demanda por difamación. ¿Difamación de qué? Imagínate cuando Estela y ella... Y más Estela, se la han pasado diciendo que estoy loca, que fueron con Platanito a decir que estuve en el manicomio, Pepe. A la fiesta quiero que sepas que ni siquiera tuvo la decencia de hablarle a Lucelva para decirle que no iba. Se me hace que ahora se va a llamar, en lugar de señorita Laura, hipócrita cobarde. O sea, van premeditada Rosy con una demanda a la fiesta, me la entrega. Veo a Sisi, se me avienta, me insulta. Cuando la bronca la traía con Ruquelva. Pues habla, mi amor, es más que evidente. Yo lo que quiero es ir y voy a hablar con Estela de frente. Si me quiere pegar ella y Rosy, que me peguen en mi cara. Pero ¿por qué mandar gente? ¿Por qué quieren andar así con una cara así de que son señoras muy nice cuando son unas... gangsters, mi amor. Un día te van a hablar, mi amor, de un hospital para decirte que me encuentras muerta, me encuentras golpeada. No, yo no voy a permitir eso. Lo único que me consuela es saber que cuando menos en estos momentos tan difíciles para mí, mi esposo me apoya. No, mi amor, discúlpame, pero yo sí voy a ir a ver a Estela Mora, mujer a mujer, frente a frente, para hablarlo y ponerle un punto final a esta situación antes de que sea demasiado tarde, mi amor. Y me echan dar a todas estas señoras y no te den un día una llamada. Y puede ser que hasta me matan, mi amor. O sea, dime de la vez pasada. Pude haber muerto ahí. ¿Dónde está Lisa? ¿Dónde está Lisa? ¿Dónde está Lisa? ¿Dónde está Lisa? ¿Dónde está Lisa?
O sea, esto se acabó, mi amor. En verdad, frente a frente, lo vamos a arreglar. Vengo a encontrarme con Estela porque quiere darme unos regalos para los niños enfermos, ya que no pudo ir a mi fiesta. Hola. Hello. Friend waiting for me. Sure, absolutely. We've got your party? Yeah, thank you. You're welcome. Hola, señora. Dos regalos. Papá Noel. ¿Cómo estás? Con bien, ¿y vos? Siéntate. ¿Cómo están las nenas? Me alegra que Estela venga con tan buena actitud y que traiga sus regalos para los niños enfermos. Te traje igual los regalos. Escogí especialmente que sea algo que tiene que ver con los niños utilizando las manos. Sí. Que el niño esté más enfocado a la creación que al jueguito electrónico, que es como medio, ¿no? Aquí está en mi mundo, sino acá compartir un mundo con el mundo. Y te quiero pedir especialmente que ese regalo se lo entregues no a un niño enfermo, sino al hermano de un niño enfermo. Porque tú bien sabes, en los hospitales no solamente el enfermo es el que está afectado, sino también la familia. Agradezco este gesto de Estela, pero creo que hay otro asunto más importante que tenemos que hablar, como es el problema de Elisa con Estela. Sé que estás en una relación de amistad con con Elisa. Yo claramente te digo, Elisa, no es parte de mi grupo, no es parte de mi vida, no tiene nada que ver con lo que yo quiero para mí. O sea, yo no sé cuál es la obsesión que ella tiene de juntarse con nosotros cuando en realidad ni ella nos quiere ver a nosotros, ni nosotros la queremos ver a ella. Pero ¿no te interesa arreglar eso? No, yo con Elisa no quiero. A ver, ¿cómo te explico? El mundo es tan maravilloso que yo mi energía la pongo en la gente que de verdad me interesa. Y lo que no tiene que entender es que a ella no le interesa a nadie. Bueno, yo le dije eso. A nadie le interesa tocarte. Nadie quiere pelearse contigo. No, a nadie le interesa su vida, ni verla, ni compartir. Es algo bonito que aparte la de que la señorita tiene... Laura, la doctorcita de lo... Creo que tú y yo tenemos que hablar en muchas cosas, ¿no crees, pendeja? Después de todo lo que andas diciendo de mí. Doctorcita del orto. Creo que tú y yo tenemos que hablar en muchas cosas, ¿no crees, pendeja? Después de todo lo que andas diciendo de mí. ¿Eh? Estás diciendo que estoy loca, compruébalo. Estoy regalando una recompensa de $10,000 que bien que te hace falta. Yo te lo recomendaría. Te lo metes por la de pendeja. Dijiste que estoy loca, compruébamelo. Cuando yo te conocí, chula, en tu fiesta, lo primero que dijiste era que estabas loca, que ibas al psiquiatra y tomabas... Sos una patética. ¿Y cómo quieres que me ponga después de todo lo que has dicho de mí? Elisa, cálmate y vete de aquí. Esta es una conversación entre Estela y yo y nadie te invitó. ¿Quieres que hablemos en bien o quieres que hablemos mal? Patética. Ya se te hizo así la colita, ¿verdad? Lo único que alcanzas a decirme es patética. ¿Tienes con qué comprobar que estoy loca? Patética, ¿tienes con qué comprobar? Patética. ¿Tienes con qué comprobar? ¿Tienes con qué comprobar de que yo estoy loca? ¿Eh? ¿Tienes con qué comprobarlo? ¡Pendejas! ¡Eh! ¡Yo tengo hijas! ¿No has dicho eso? ¿Qué quieres, pendeja? No, suéltame también. ¿No has dicho eso? ¿Quieres que hablemos viendo cómo quieres que hablemos? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Elisa, no te metas en eso. ¿Te metiste con la señorita? ¿Fuiste con Adriana cuando yo fui? Lee el reporte de la policía. Elisa. Yo fui atacada, pendeja. ¿Sí? ¿Quieres hacerlo? A ver, suéltame. Déjame, basta. No, basta tu collona. Por favor. Basta tu collona, ¿eh? No, basta. Por favor, Karina, no. Termine esto. No. Terminala. Para ti fue muy fácil decir que yo estoy loca, ¿verdad? Pues compruébalo, pendeja. ¿A dónde vas? ¡No huyas! Cortala. ¿Por qué no te nora cortar a tus nalgas, pendeja? Eres tan vieja y tan mala que estoy segura que... ¿A qué haces? ¡Déjame, de joder! ¡Basta! ¡Basta! ¡Terminala! ¡No lo termino, pendeja! ¿Abriste los cinco para decir que yo estoy loca? Pues órale, compruébalo. Mirate. No, eso, pues, lo ve. Comprobando. Después de todo lo que me has hecho, de todo lo que has dicho, no te juntaste con Adriana, está en el reporte de la policía.
Mira, en ese punto se llegan a dos cosas. O a tomar acciones mayores o a llamar a la policía. It's an emergency. Ah, it's an emergency. I'm, in the hotel. I'm going to tell you where I am. Ajá. Because it's a crazy woman here. No. ¿Eh? It's a crazy woman. Dame la dirección. Ah, no, nada, dame, dame la dirección, por favor. Cobarde como no. eres siempre. Sí. Let me see, because I have a person here trying to kill me. You have to send right now a police. Yeah, stop. She wants to kill me. She wants to kill me. And please, cobarde. Call. I need the police right now here. I need the police right now here. ¿Qué te pasa, Estela? ¿Tú crees que hablándole a la policía van a venir a hacer tu trabajo sucio? Siéntate. Glendale, California, 91202. Una cobarde aparte. O sea, ve, no tiene el valor de arreglar las cosas de frente. O sea, bien fácil decir, sí, estoy loca. O sea, que lo compruebe. Ya. Yeah. Elisa Berenstain, B-A-R-E-S-T-A-N. Yo no tengo miedo de enfrentar mis situaciones. Háblale a la policía y a ellos mismos les voy a decir todo lo que me has estado difamando, vieja bruja. Si hay algún antecedente, sí, no solamente en Estados Unidos, en México, en China, en cualquier lugar donde demuestren que yo tomo medicamento, donde demuestren que yo he estado en un hospital psiquiátrico como la señora se ha llenado la boca que decir, que lo saque, que lo compruebe. She's a crazy person. She's not good. She's crazy. ¿Sabes? Diciendo que estoy loca. O sea, ¿qué? Simplemente me estoy defendiendo. Yo tengo hijas y tengo un nombre. Yo no sé cómo Elisa planeó todo esto, pero lo que sí sé es que yo no tengo nada que ver con lo que ha pasado. Estoy en una posición horrible que no se la deseo a nadie porque las dos son mis amigas y a las dos les tengo presión. Asimismo, hay una investigación con cuando me pegaron a mí, querida. ¿Y tuviste la capacidad? Para hacerlo. Callada, no me quedo callado. No, no, no. Cállate, ah, todo lo que has dicho, dímelo de frente. Dímelo de frente. Por si te lo traté de decir y te corriste ¿cuándo? Con la rata. Una cosa es que me faltes el respeto a mí y otra a la policía. No. Ok. Estela, you're gonna let my cameras go, ok? These are not your cameras, so we don't want you to damage these cameras right yeah, now. I'm going to damage the cameras. Estela, if I want to damage Estela, the cameras, I'm going to give the camera in. Touch me and I'm going to put this camera on the floor. Okay. Touch me. Estela, todo en esta vida tiene consecuencias.